es una licitación que se publicó en el portal del PNUD por el sistema que ellos manejan, justamente porque ellos tienen fiscalizadores independientes que van a estar haciendo un seguimiento. En la planta de Trocha históricamente se trataron de hacer siempre las inversiones, se trataron de hacer las mejoras y todas las veces se fracasó. Entonces nosotros probamos un mecanismo nuevo, distinto, que es a través del PNUD, para involucrarle a un organismo internacional serio como la ONU, para que ellos también le den su sello y con total transparencia. Y en ese mismo lanzamiento nosotros invitamos a todos los medios y presentes para que hagan el seguimiento con nosotros de los avances. El PNUD te cobra una tarifa por ellos administrarte todo este proyecto de 5% del monto del proyecto. No se está eludiendo ninguna ley. Esta es otra forma de contratar, de contrataciones. ¿Y a contrataciones públicas, no? No, porque esta es otra forma de contratación, a través del PNUD, que es un organismo internacional. ¿La Secretaría de Contratación Pública queda fuera de este sistema? La Secretaría de Contrataciones Públicas no interviene en este proceso, interviene el PNUD. Ahora, si vamos a ir a comparar también procesos que se iniciaron y se hicieron a través del portal de contrataciones públicas, tienen millones de falencias, muchos de ellos. O sea, no es un comparativo.